Ya, se me vienen signos a la mente con el signo, pero no es error. Eso se me llama que me están hablando, me están avisando para la colectividad. Recuerda que este es un horóscopo que tiene que ser a nivel mundial y son muchos signos con estos elementos, con estos signos que tienen que ver con estos signos. Entonces, a Libra se le viene alguien de Virgo. También podría decir alguien de Escorpio, de Acuario, de Piscis. Entonces, me habla de que hay un renacer para aquellos Virgos, no necesariamente los cuatro, pero para los diferentes países, diferentes personas, se me están mencionando. Inclusive se me viene hasta un Piscis, un Géminis también. Entonces me habla de renacer, que quiere renacer alguien que tiene que ver con el pasado de años atrás, tanto en el amor y que acabó mal, a pesar de los problemas y las dificultades, por una mala comunicación, pero el amor está ahí. Amor a las finanzas, amor a la economía, la parte carnal funciona. Entonces me dice que hay una éxtasis, hay un gozo puro, una satisfacción, algo contento que te va a llegar ahí Libra. Entonces acá Libra le gusta la parte económica, que te den el apoyo económico, ¿no? Pero también me dice de que hay coste. Cuando consigues lo que quieres, porque te vienen nuevos inicios con amor, tu pensamiento es muy protector en lo que es en amor, en la finanza, en la economía, porque ¿quién no quiere vivir bien? Pero tus decisiones finales me habla de que tú seduces y a veces dices pachotadas, contesta bien, habla bonito, céntrate en que no te domine la ira, y habla con amor. Cuando uno habla con amor, consigue todo lo que usted quiere. Entonces, alguien que se fue, alguien que está lejos, que está en el extranjero, se va a comunicar contigo y va a reconsiderar cosas contigo y va a recapacitar. El deseo de hacer, y acá hay una cosa que algo que tiene que sufrir. Pero acá me habla también de una oportunidad que tú considerabas, algo que tú considerabas perdido, viene una victoria, un triunfo, ya sea en dinero, en trabajo, en el amor con alguien que ya tú parecías como caso perdido, ¿no? Y una nueva ilusión que también de alguna manera te había traído cierto fastidio, Libra. Entonces acá me habla de ese lado de ahí, pero me habla de que hay mucha afinidad entre lo nuevo, lo presente y lo pasado. El pasado te trajo muchas discordias, muchos disgustos y heridas y ese que todavía no puedes perdonar y olvidar. Lo nuevo te llena de amor, pero todavía hay cosas que no te están gustando, ¿entiendes? Pero tampoco no seas mala expresiva. Y a veces te sientes sola porque no te llenas por completo, no te entregas ese amor que tú dijiste, te quiero mucho acá. Y seguimos con Kuwait.